Hola amigos viajeros, ¿cómo están? ¿A qué se le llama el bajo en la ciudad de Buenos Aires? Muy bien, este video te llevará a conocer una pequeña parte de esta zona. ¿Vamos allá? Antes de continuar, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita. Si te gusta el turismo, nuestro contenido despertará mucho tu atención. Nuestro lema en el canal es que viajes con nosotros. El Bajo Porteño es una zona de la ciudad de Buenos Aires identificada popularmente con este nombre, ya que se encuentra en una zona donde las barrancas de Buenos Aires antiguamente caían al Río de la Plata, antes de la construcción de Puerto Madero que ganó terreno al río. En esta área de la ciudad se pueden encontrar grandes avenidas como Avenida Leandro N. Alem, Paseo Colón o Ingeniero Huergo. La avenida Leandro N. Alem a la altura de Corrientes, el Metrobús del Bajo. Pueden ver el sistema de transporte colectivo. Vamos acá en el Correo Central y más allá el Luna Park. Edificio de la Bolsa de Valores de Buenos Aires, precioso edificio, ubicado sobre la calle Reconquista, 25 de mayo, pero que da hacia también la avenida Leandro N. Alem, donde estamos ahora ubicados. Un edificio precioso, miren. Vamos a mostrarle la fachada un poco más lejos del Correo Central. Hoy el Centro Cultural Kirchner. Esos son los edificios que se ven allá a lo lejos. Puerto Madero. Estamos en la plaza frente al Correo Central o Centro Cultural Kirchner. Monumento a Juana Azurduy, un monumento que fue trasladado de otro sitio acá recientemente. Nuevamente la fachada del Correo Central o Centro Cultural Kirchner. Hoy se hacen eventos de todo tipo, para todo tipo de público y sin costo alguno. Tienen que anotarse en la página, sacar las entradas, porque tiene bastante demanda cualquier actividad cultural que se haga acá, en este centro. Espero les haya gustado el video. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Déjanos tus comentarios si has visitado Buenos Aires y qué tal te ha parecido. Nos vemos en otro paseo. Hasta la próxima.